Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última sesión que corresponde al curso de Excel básico. Quiero desde ya felicitar a cada uno de ustedes por el progreso que han tenido en estas 4 semanas de sesiones, tanto como las sesiones síncronas como dentro de lo que es el aula virtual. Han tenido 3 días para poderse poner al día con todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Recordarles que si su participación dentro del aula ha sido de 0, quiere decir que ustedes no completaron el 80% como mínimo que se requiere para lo que es una de las cosas que nos pide inglés corporativo. Tanto lo que se encuentra en el aula virtual, como también cada una de las clases síncronas que hemos tenido hasta este momento. Quiero compartir nuevamente acá el aula a cada uno de ustedes. He revisado las ponderaciones, he revisado en este caso los que se han conectado cada día, igualmente los que no se conectaron en su momento. No hay participación de ellos. Tengo algunos estudiantes que todavía estoy verificando, porque de mi parte como su docente debo de entregar también las ponderaciones que ustedes han obtenido dentro de el aula virtual. Agradecerles porque casi la mayoría ha completado el 100%. Eso quiere decir que no han dejado ninguna actividad en progreso, sino que la han completado en cada una de las secciones que se encuentran dentro del aula virtual. Recordarles que tenían ese día, creo yo que el día de mañana, para poderse poner al día con las actividades dentro del aula virtual. Con esto, ustedes ya pasan a lo que es el curso de Excel intermedio. Me hacían temprano una pregunta si yo iba a ser su docente para lo que es Excel intermedio. Quiero comentarles que acá puede suceder que sí, que sea, siga siendo yo su docente para lo que es el intermedio, o pueda suceder que cambien de docente. Pero quiero decirles que cada uno de los docentes que se encuentran en inglés corporativo son personas que igualmente les van a facilitar siempre de una forma bastante práctica y paso a paso de lo que ustedes vayan viendo como contenido que corresponda a lo que sería el curso. Entonces, hoy tenemos nuestro último foro de discusión. Continuamos la segunda parte de lo que es gráfico. Les decía que ese día vamos a realizar una encuesta que nos pide por parte de INSAFOR realizar para todos los cursos. Entonces, yo creo que como a las 7:30 la vamos a estar realizando y después vamos a continuar con la clase para poder ya finalizar. Si, por ejemplo, se llegaran a conectar los de inglés corporativo, lo vamos a hacer a las 7:30. Si no, lo vamos a estar haciendo tipo 7:35, 7:40 para poder finalizar con lo que sería la encuesta. Tengo la última pregunta que corresponde al aula virtual de nuestro foro de sección 4. La pregunta dice: mencioné 3 tipos de gráficos que podemos trabajar en Excel. Espero igualmente cada una de sus respuestas en él. Yo todavía el día de mañana sigo revisando la participación de cada uno de ustedes para poder, en este caso, colocar el porcentaje que les corresponde sobre lo que sería su nota final. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, puedan en este caso contestarme por medio del chat o levantar su mano virtual. Alejandra Beatriz Guevara. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Carlos Josué Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edlin Viera Flores. Gracias. Edwin Alexis Beltrán. Gracias. Francisca Margarita Medina. Francisco Ernesto Maravilla. Gracias. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Presente. Gracias. Jesús Antonio Solís.
Gracias, Jesús. José Lino Larios. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, José. José Max López. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Gracias, Alejandra. Judith Ivette León. Gracias, Judith. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, gracias Leslie. Luis Miguel Enríquez. Nelly de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Nelly. Néstor Vladimir Cepeda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Néstor. Ricardo Alcides Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Ricardo. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Salvador. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Ulises Roberto Mendoza. Wilber Amilcar Cubías. Presente, maestro. Gracias. Mara Yesenia Crespo. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Xiomara. Jeffrey Antonio Lobos. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. No sé si alguien acaba de ingresar para colocar la asistencia. No. Iniciamos entonces nuestra sesión número 20. Como siempre, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y vamos a dar al final lo que es la finalización de lo que es el curso. Siempre pedirles la participación de lo que es el foro. Laura Aguilar, ahorita Laura, permítame. Sí, ya la había mencionado, pero ahorita coloco su asistencia. Gracias. Muy bien, como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar gráficos combinados en Excel. Ya habíamos visto dos formas de poder crear gráficos dentro de Excel. Vimos el día jueves la parte de la teoría, que era de suma importancia poder ir reconociendo cada una de las partes que corresponde al gráfico. Hoy vamos a aprender cómo poder trabajar gráficos combinados, y además de eso quiero también enseñarles a poder trabajar mini gráficos. Puede suceder que alguna vez en una base de datos que ustedes tengan necesiten colocar un gráfico, pero que no sea de imagen, sino que se coloque dentro de una celda. Y ya que tal vez la información corresponde a lineal, y entonces de esa manera ustedes pueden crear gráficos. ¿Cómo podemos crear la opción de lo que sería o qué hace el insertar un miligráfico? Dice que otra de las posibilidades que incluye la herramienta análisis rápido, porque desde allí creo que es como la forma que la mayoría de usuarios trabaja la opción de miligráficos, aunque tenemos dos formas diferentes. Ya se los mencionaba el día jueves que después del grupo de gráficos se encuentra también lo que sería el grupo de miligráficos. Pero dice que a partir de una selección, los denominados miligráficos, estos también están disponibles desde las versiones 2010.
Pero quiero comentarles, aunque ya Office 10 ya dejó de actualizarse hace mucho tiempo, pero créanme que todavía tenemos usuarios que están utilizando Office 2010, ya que cada vez que caduca una versión, usted puede descargarla y puede utilizarla y no le va a estar tirando ningún mensaje de error. Entonces hay algunos que por eso mantienen versiones anteriores. Igualmente la versión 2013 ya no es una versión que se vende y es por eso que los que todavía siguen teniendo esa versión es como que la tuvieran como con licencia porque en ningún momento da un vencimiento. Créanme que todavía hay empresas que siguen trabajando con versión 2010 y es por eso que desde esa versión viene la opción de poder crear mini gráficos. Aunque déjenme contarles que por eso es que la mayoría lo trabaja como análisis rápido desde esa opción, porque era donde se efectuaba desde la versión 2010, pero yo no he encontrado hasta este momento una imagen que me indique que dentro de, ya sea del grupo de gráficos o en una, en un grupo nuevo o un grupo diferente, estuviera posicionado el comando para poder crear los tres tipos de mini gráficos. Entonces creo que los que vienen desde versión 2010 se acostumbraron mucho a poder trabajar con análisis rápido y desde ahí se encontraba. Pero desde versiones 2013, que es en este caso como las versiones recientes, ¿verdad? Que creo que la mayoría empezó a utilizar en este caso lo que es Office, si viene ya incluido dentro de lo que es un grupo, dentro de la pestaña de insertar. Dígame, ¿alguien levantó la mano? Yo, ingeniera, solo quería consultarle, ¿Excel se actualiza en sus versiones anualmente o no es algo preestablecido? No está preestablecido, sino que es algo, una licencia que usted debe de comprar. Él se actualiza cada dos, él tiene sus actualizaciones, esa es la palabra correcta, él tiene sus actualizaciones cada 2 años. Cada 2 años nos viene una nueva versión. El inicio es como la versión beta, aunque ya no se conoce de esa manera, pero hasta pasar de 3 a 6 meses ya se hace la versión como original y es donde se pide o se hace como la sugerencia que se puede empezar a comprar. Pero quiero comentarle, por ejemplo, yo tengo la versión 2013 original. Y la tengo para muchos usuarios. O sea, si usted me pide a mí y quiere la versión 2013 que nunca le va a caducar, yo la tengo. Pero es porque cuando iba a salir la iba a desfasarse la versión 2013, se compró la licencia. Y entonces ya me quedó a mí. Entonces, la licencia dura un año. Un año, después de un año caduca, ahora con las nuevas versiones hay acciones que ya no puede hacer, entonces es por eso que requiere usted tener una nueva versión o comprar nuevamente la licencia. Pero ella sí, ella se actualiza cada 2 años, o sea, cada 2 años viene una nueva versión, ya tal vez incluidas, por ejemplo, ahora desde las versiones 2019 para acá, nos vienen incluidos ya como nuevos paquetes. Y además de eso, lo que son funciones adicionales ya mejoradas. Muchas gracias. Con gusto. Jeffrey, buenas noches. Ya le coloqué su asistencia. Gracias. Lo vi que se había conectado. Muy bien. Entonces, dice que para utilizarlo en Excel, desde la versión 2013, lo único que debe de hacer es disponer de unos valores numéricos a partir de los cuales creará, en este caso, los gráficos. Se va a visualizar, en este caso, miren, se va a visualizar, en este caso, el que nosotros podamos crear la selección de todo automáticamente para poder crear solamente un tipo de gráfico si es lo que nosotros requerimos. Pero si nosotros por cada fila vamos a crear un gráfico o un mini gráfico diferente, deberíamos de ir seleccionando el rango que requerimos para obtener en este caso resultados.
¿Cómo realizamos esta acción? Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Voy a habilitar exactamente esto acá. Tengo ya acá, miren, el cuadro creado. Tengo zona norte, zona centro y zona sur. Por ejemplo, tengo las ventas por semestre. Si, por ejemplo, yo hago la selección acá, quiero que ustedes vean que automáticamente se incluye análisis rápido, que era como una de las formas en las cuales nosotros podíamos trabajar las opciones de mini gráfico, pero también nosotros tenemos la opción de insertar en el grupo de mini gráficos. Igualmente nosotros acá podemos posicionarnos para poder crear el gráfico que nosotros queremos. ¿Qué sucede cuando yo tengo ya acá la selección en este cuadro que me aparece? Si ustedes ven, tengo el rango desde B2 hasta G2 y me está pidiendo en qué ubicación lo voy a colocar. Voy a seleccionar acá la celda donde lo requiero y automáticamente cuando yo le dé aceptar, se ha creado acá lo que sería el gráfico. ¿Qué sucede cuando nosotros creamos lo que sería la selección o solamente me posiciono? Voy a irme nuevamente, le voy a decir que lo quiero lineal y en este caso, mire, acá, si llegara a suceder que usted está posicionado, entonces, y no ha hecho primero la selección como yo lo hice al inicio, entonces acá usted puede crear lo que es la selección de rango, irse a donde usted lo va a ubicar y al darle a aceptar, usted tiene su segundo miligráfico. Y podemos en este caso seleccionar, irnos a la opción en este caso de miligráfico, yo le puedo decir que quiero de ganancia y por eso es que la mayoría de usuarios les gusta trabajar con esta opción. Porque si ustedes se dieron cuenta en este momento, automáticamente al seleccionar irme a análisis rápido e irme a la opción de mini gráficos, con solo darle un clic, él se va a posicionar en la siguiente celda que se encuentra en este caso vacía para poder colocarlo. En cambio, en el anterior, al seleccionar, me abre la ventana, tengo que posicionarme donde lo requiero y crear el gráfico. Entonces acá es más fácil poder en este caso posicionar el gráfico que quiero, donde se va a colocar en este caso posterior, sea la siguiente celda o llámela la siguiente columna. Ahora bien, miren, cuando estamos trabajando con gráficos de Excel, siempre podemos en este caso modificarlos, tanto como podemos editar la información, podemos colocar otro tipo de gráfico, poder colocar en este caso el punto más alto, el punto más bajo, el punto negativo, el primer punto, el último punto. Acaban de visualizar ustedes que ha cambiado el color. Entre más información tengamos, acá se sitúa como ejemplo de cómo tendrían que quedar si tuviéramos valores negativos o en este caso nuestros valores todos son positivos. Acá tenemos algunos tipos de colores que automáticamente puede tener el gráfico, ya que recuérdense que cada uno de ellos conlleva a una información específica. Pero igualmente, así como tenemos estilos, también tenemos las opciones para poderle colocar el color que nosotros queremos. Por ejemplo, mire, acá ya me dio la gama de colores de los estilos que había seleccionado, pero si por ejemplo no me gusta el de primer punto, yo lo puedo cambiar. Y ahí automáticamente él va a ir realizando el cambio según en este caso el color que yo quiera irle colocando. Además de eso, tenemos las opciones en el cual podemos irnos a las opciones de más color y así poderlos personalizar con los colores que nosotros queramos. Quiero que ustedes vean que automáticamente va realizando el cambio según en este caso las opciones que nosotros demos. Cuando estamos hablando, miren, de un gráfico lineal, recuerdan que les dije, acá tenemos dos de los
tipos de gráficos más utilizados para Excel. Y acá ha colocado uno adicional que es pérdida y en este caso ganancia, que igualmente es un mini gráfico que se posiciona en los cuales son las únicas tres formas de gráfico que nosotros podemos utilizar. Pero acá igual, miren, yo le puedo decir, por ejemplo, que quiero más grosor, se va a identificar de esa manera. Le voy a decir que me coloque en este caso los puntos para poderlos identificar. Igualmente puedo acá con las nuevas versiones, yo no me recuerdo, pero estoy segura que en la versión 2010 y 2013 no existe la variación de color de puntos diferentes, sino que es solamente un solo color. Pero ya para esas nuevas versiones sí se complementa. El que ya no tengamos que estar yendo a elegir el color, el grosor, o estar en cada uno de los puntos colocando un color diferente, sino que ahora se ha agregado automáticamente lo que sería adicional en estilo, ya colores, en los cuales nosotros acá podemos hacer un cambio automáticamente. También para ellos voy a necesitar colores diferentes. Voy a ir a buscar acá un estilo de color y quiero que vean que también automáticamente esta acción que tengo acá, quiero que vean ustedes que yo puedo borrarla desde acá. Pero si usted viene y le da delete o le da, en este caso, borrar, ahí va a aparecer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque acá se posiciona dentro de la celda. No hay otra opción. Se posiciona dentro de la celda. No es una imagen como los gráficos que hemos estado viendo, en los cuales yo puedo moverlos. Ellos no. Ellos dan como una forma en la cual yo puedo lineal crear en este caso el gráfico. Y también lo puedo crear como columna, pero eso no se va a visualizar bien. Sino que si queremos trabajar con gráficos, la teoría dice que es mejor trabajarlo lineal o se sugiere trabajarlo lineal para que al final de la última columna pues tengamos la información estadística. Pero trabajarlos en lo que sería en columna pues no se va a visualizar bien porque nunca nos vamos a ir hasta el final para poderlo ver en fila. Es mejor tenerlos en este caso en columna. ¿Queda claro la forma de poder crear mini gráficos o tienen alguna consulta? Para mí está claro. Muy está bien. Claro, ingeniero. Gracias. Está claro. Gracias. Muy bien, miren, quiero mostrarles acá. El día jueves estuvimos trabajando estos dos tipos de gráfico en los cuales nosotros podíamos darle, en este caso, diseños diferentes. Acá quise incluir una imagen, quise incluir en este caso acá lo que es el nombre del gráfico para que ustedes puedan observar que a nuestra imaginación nosotros vamos a poder realizar todos los cambios que nosotros queremos. Pero acá lo importante es que voy a abrir una nueva hoja acá, miren. Y al abrir la nueva hoja, le voy a colocar acá, mover también. Y fíjense, le voy a colocar acá el color. Si, por ejemplo, yo quiero mover el gráfico circular, lo único que debo de hacer es colocarme dentro de él y en las opciones de diseño de gráfico, que ya les había comentado, cada uno de los grupos que aparece acá, yo tengo la opción de mover gráfico. Acá tenemos dos formas. Uno, que le indico a Excel que me lo haga en una hoja nueva porque no tengo creado la hoja donde lo voy a mover. Y otra es que yo le indique que lo quiero mover, en este caso, a la hoja llamada mover. Al colocar el nombre de la hoja a la cual nosotros requerimos, quiero que vean, por favor, miren, se encuentra posicionándolo, porque recuérdense que él es una imagen, pero igualmente quiero que ustedes vean que si yo lo tengo posicionado aún así en imagen, en la columna G y en la fila, si no me equivoco, número 8, cuando yo de mover automáticamente casi me va a mover en el espacio donde yo lo tengo.
No es que él va a aparecer desde la columna, sino que él va a tomar referencia en la posición de toda la hoja de cálculo donde yo lo he situado y él se va a venir a colocar acá. Muchas veces me dicen, Vanessa, he movido el gráfico, pero no lo encuentro. Pueda suceder que usted lo haya tenido hasta la fila número 50, 60, y entonces, por ejemplo, si yo lo muevo acá, puede suceder que les aparezca así en blanco. Bueno, acá todavía se les usa, pero yo puedo seguirlo moviendo y entonces les va a aparecer acá. Pero no, les va a aparecer así en blanco, pero no. Usted va a mover porque lo primero que tiene que ver cuando mueve un gráfico, más cuando estamos trabajando con más de un gráfico dentro de una hoja de cálculo, es ver en qué posición se encuentra. No es que esté dentro de esas columnas y dentro de esas filas, sino que es la posición donde se encuentra. Y es ahí donde usted lo va a ir a buscar. Entonces, no se aflija que el gráfico no aparece, que ya no está en la hoja donde usted lo había creado, sino que al realizar la acción de movimiento, él se va a mover y se va a ir a colocar exactamente casi en el área donde se encontraba anteriormente. ¿Qué va a pasar cuando movemos un gráfico? Esta información sigue teniendo una tabla. ¿Y de dónde depende esta información? Depende de esta tabla que se encuentra acá. Entonces, yo siempre sugiero que se coloque acá. La información de este gráfico se encuentra en la hoja llamada, por ejemplo, gráfico 1. O poder crear un vínculo. En el Excel intermedio ustedes van a ver 5 tipos de vínculos en los cuales ustedes pueden crear. Pero, por ejemplo, miren, voy a posicionarme acá, voy a colocar, por ejemplo, lo que yo hago como referencia es colocar, bueno, ahora sí lo voy a mover acá hacia arriba, lo voy a mover acá hacia arriba, por ejemplo, si lo requiero acá, puedo colocar acá el nombre y de él poder crear, por ejemplo, acá una vinculación, lo quiero para gráfico 1. Quiero ir a buscar, acá busco gráfico 1, le doy a aceptar y entonces acá ya creé un vínculo. Si por ejemplo pasa un mes, puede a pasar que una semana y usted no se recuerda de dónde dependen esos datos porque el nombre trimestre 1 en ningún momento hace referencia a nada. Tal vez la información en este caso de los datos que tenemos de camisas, pantalones de la serie podría ser que nos lleve a la hoja donde se encuentra. Pero si no, mire, acá no hay ningún problema. Yo le doy clic acá y me va a hacer referencia exactamente. Acá está la par, pero recordemos que puede ser el movimiento a la hoja número 20, 25, 30, 40, y la tabla la tenemos en la hoja 1, 2 o 3. Entonces, para que sea mejor el movimiento que hagamos y que siempre, siempre sepamos de dónde depende cuando son los movimientos de gráfico, es poder crear un vínculo que me lleve a la hoja de donde se encuentra la información. ¿Por qué? Porque puede suceder que ahorita se viene un movimiento de información y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué movimiento hicieron? Entonces, para poder ir a verificar, entonces yo ya tengo la hoja de donde depende, en este caso, la información. Esa sería una forma en la cual podemos mover el gráfico y también poder identificarlo, porque moverlo ya vieron ustedes que es fácil. Pero también es importante que ustedes sepan dónde depende esa tabla que se creó en este caso. Independientemente de gráfico circular, gráfico de columna, cualquiera de los gráficos es importante poder saber rápidamente de dónde depende en este caso la información. Ahora bien, miren, tenemos acá esta información. Acá es importante poder analizar primero la información que tenemos antes de empezar a crear el gráfico. Si ustedes ven, tenemos diferentes meses hasta diciembre. Tenemos las ventas que se ha tenido de producto 1, producto 2 y producto 3. Para estos tipos de gráfico, que en este caso voy a insertar un gráfico de columna, quiero que por favor ustedes identifiquen que la información que se encuentra acá es como, bueno, voy a cambiar ahorita acá el diseño antes de seguirles acá explicando. Voy a cambiar un color acá rápido para que podamos trabajar. Ahí está. Fíjense ustedes acá, miren, nosotros tenemos lo que serían
nuestra información, pero este tipo de gráfico es como abruma mucho. Hay mucha información dentro de ella, y más cuando son, en este caso, valores numéricos. Debemos de tomar en cuenta que esa información que nosotros tenemos acá, podemos destacarla. ¿Qué es destacar? Solo poder colocar la información que nosotros requerimos. Recordemos que tenemos las categorías, tenemos en este caso lo que serían las series. Entonces, vamos a colocarle acá el nombre del gráfico. Producción. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un gráfico que ni sabemos? En este caso, la información de enero y de febrero, queremos ver exactamente una comparación de ellos, pero no de los tres. Acá miren, en selección de datos, igual como se los hice ver en la parte de lo que era el gráfico circular, yo puedo realizar comparaciones de él. Y acá el gráfico ya no va a visualizarse como mucha información que al final pueda suceder que ni pueda interpretarla. De esta manera, nosotros somos más eficaces, voy a hacerlo un poco más grande para que puedan observar. Y de esta manera, nosotros podemos realizar hasta comparaciones del producto 1, cómo se vendió el producto 2 o del producto 2, por ejemplo, acá voy a cambiar, del producto 1 y del producto 2. Y vean que automáticamente, ¿qué es importante cuando nosotros realizamos este tipo de gráficos estadísticos? Saber que los colores que estamos colocando acá sean como base, que no sean como muy comparativos para que pueda visualizarse mejor la diferencia de la información que nosotros estamos colocando. Algo importante que hay que recalcar es que no porque me gusta el rojo, no porque me gusta el morado, no porque me gusta el verde, no porque me gusta el fucsia, no porque me gusta rosado, esos son los únicos colores que yo voy a utilizar para todo. No. Sugerencia. Debemos de utilizar colores neutrales. Recordemos que a veces nos encontramos en nuestra mayoría con personas adultas mayores. Y esas personas, los colores fuertes, créanme que se les dificulta mucho en su vista, no van a visualizar bien la información, entonces siempre, siempre debemos de destacarlo con colores que en este caso yo sugiero, así como esto que les estoy colocando acá. Miren, acá ya realicé otro cambio con la información del gráfico que les estaba enseñando anteriormente. Y quiero que vean la diferencia de los colores que teníamos anteriores, que eran muy llamativos, a estos colores que son bastante neutrales. Estos, en la gama de lo que yo he buscado en internet de colores neutrales que no afectan la vista, serían estos que se encuentran acá. Entonces, es importante poder destacar tanto la información que se visualice bien, no provocar a que los colores sean como muy fuertes o solo porque me gusta un color, solamente este le voy a colocar, sino que ser muy neutrales a la hora de realizar ya los cambios de formato que nosotros le vamos a colocar a lo que sería nuestro graph. Entonces, esta sería otra forma, mire, en la cual podemos crear un gráfico. No es necesario mandar a llamar siempre toda la información. A veces vamos a requerir solamente una información, poderla mostrar, y siempre y cuando ustedes hayan realizado la selección de todo, automáticamente van a poder realizar el cambio en la pestaña de datos, en las opciones de selección de datos, donde acá tanto vamos a poder mostrar un producto, comparación de un producto con otro, o en este caso, la información de los tres. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de enseñar o tienen alguna consulta? Está claro, ingeniera. Está claro, ingeniera. Está claro. Gracias, María Marta. Muy bien, quiero que vean acá, miren, bueno, voy a crear acá
para comprender mejor el nivel de cálculo. Dentro de lo que es una hoja de cálculo, también podemos crear más que un gráfico. No es necesario que tengamos solamente un gráfico creado, sino que si partimos en este caso, que dentro de una hoja de cálculo tenemos más de una tabla creada y de ella depende para poder crear gráficos, entonces igualmente nosotros podemos realizar la acción de insertar, bueno, este es un gráfico de columna. Quiero que vean, por favor, le voy a cambiar acá el diseño automáticamente y quiero que vean que igualmente nosotros podemos trabajar con el gráfico y poderle dar el tamaño. Al final esto es una imagen. Entonces eso quiere decir que nosotros podemos darle el tamaño que requerimos. Si, por ejemplo, yo no he dejado mucho espacio, acá voy a insertar, este sería un gráfico circular. Igualmente voy a cambiar acá el diseño, ya está la parte de diseño, ya lo trabajamos el día jueves. Y igualmente, mire, acá le voy a dar un tamaño más pequeño, que sea similar al que acabamos de trabajar, para que ustedes puedan observar que podemos crear más de un gráfico, no solamente con una misma información, así como lo vemos el día jueves, sino que igualmente con diferente información. Acá no va a suceder nada, no se nos va a duplicar, no va a crear que esa información va a basarse a eso y por eso de ahí me va a crear el gráfico. No. Siempre y cuando, y ahora sí acá es útil, se recuerda que les dije que había dos formas para poder crear gráfico, uno situado dentro de él y otro es creando la selección. Para este caso, que tenemos más de un gráfico creado dentro de una hoja, es importante que nosotros creemos una selección. Quiero comentarles que siempre nosotros, tal vez en nuestro encabezado, el nombre que va a llevar el gráfico o la tabla que hemos creado, creamos combinaciones. Si, por ejemplo, yo cometo el error de poder seleccionar hasta la combinación del nombre que tengo y me voy, por ejemplo, a crear lo que sería un gráfico, entonces acá puedo cometer un error de poder colocar información que no es correcta. Entonces acá, ¿qué hace Excel? Excel va agarrando celda por celda sobre la información que tengo. Entonces acá es importante solamente seleccionar el cuadro donde se encuentran las columnas y la fila con información. Ahora sí, me voy a ir a la opción de insertar. Este sería un gráfico lineal. Van a observar ustedes en este tipo de gráficos. Solamente voy a hacer acá nuevamente un cambio. Este sería. Quiero que puedan observar que el gráfico lineal para este ejercicio que tengo acá es de suma importancia, ya que, por ejemplo, para esto de los precios de la gasolina, yo sé, no me digan nada, yo sé que ya son precios ni en existencia ahorita acá en El Salvador, pero acá lo que necesitamos es una variación de lo que ha habido de precios en el mes de junio, de julio, de agosto y de septiembre. Entonces acá nosotros podemos ver con este tipo de gráfico no solamente los puntos que da en este caso la serie de información que tenemos, sino que igualmente a la hora de estarlos explicando, recordarles que acá igualmente podemos realizar todos los cambios hasta de punto. Al darle en este caso doble clic, nos aparecen las opciones para poder ir a crear el color del punto que nosotros queremos. Además de eso, podemos ir cambiando las flechas. Miren, voy a colocar en el este, en el segundo este, para que puedan ustedes ver. Y acá voy a colocar, yo creo que el punto triangular. Ahí está. Igualmente pueden cambiar los colores de cada uno de los puntos, pero quiero que vean que tanto podemos observar cuánto ha sido los altos y los bajos que ha tenido en precio por cada uno de los meses, como también al situarse en cada uno de los puntos, ustedes ven, me dice, la serie especial, voy a buscarla ya, del punto de julio ha tenido un valor de 3.87, o sea que la especial entre el mes de junio a septiembre, el mes de julio ha sido el que más ha subido el precio y después vino su baja hasta llegar a septiembre a 1.99. Entonces,
podríamos haber pensado que acá hubiéramos colocado otro tipo de gráfico, pero siempre, siempre debemos de pensar entre los tres tipos de gráficos que tenemos más utilizados en Excel, cuál sería el que mejor se adapte a la información que tenemos. No siempre vamos a ir a buscar solo porque es el que es más fácil, sino que uno en el cual podamos orientar mejor la información estadística que estamos colocando para quienes en este caso lo están viendo. Y por último, miren, sabía que el tiempo en este caso no nos iba a alcanzar. Ya tengo acá creado el gráfico combinado. ¿Por qué se le llama gráfico combinado? Porque yo puedo no solamente poder observar en un tipo de gráfico la información, sino que puedo incorporar otro gráfico, y si ustedes ven acá se incorpora el gráfico lineal, para poder ver la diferencia. Ustedes ven, el cuadro tiene mes, tiene el inventario y cuántos defectos han sacado de este inventario. Entonces, mi información principal es el inventario, pero yo necesito saber los defectos, cuántos defectos se han tenido en el mes de enero cuando se sacó el inventario. Entonces, acá es importante poder sacar un tipo de gráfico que me ayude a poder analizar mejor la doble información que tengo acá, que para ellos es prioridad. Ya no estamos hablando de trimestres, ya no estamos hablando de ventas, sino que estamos hablando de dos cosas diferentes: el inventario y los defectos en valores numéricos que tenemos. Y es por eso que se incorporan lo que son gráficos combinados para poder tener una mejor relevancia de la información, no solamente en su forma neutral, como lo hemos venido viendo, que nos tira un gráfico de barra y automáticamente ahí lo estamos viendo, sino que la podamos ver en diferentes formas, trabajado con dos gráficos que en este caso se utilizan mucho en Excel. Entonces, esta sería la forma en la cual nosotros podemos trabajar gráficos combinados en Excel. Siempre y cuando, por ejemplo, miren, este tenemos lo que serían las ventas y las ganancias. Entonces acá igualmente no nos funciona solamente un tipo de gráfico, sino que no funciona un gráfico donde podamos ver cuánto ha sido la venta que hemos tenido por meses y en qué momento en este caso las ganancias han sido favorables para la empresa. Entonces igualmente este es otro tipo de gráfico donde se puede incorporar un gráfico en este caso combinado. Y estas serían las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar gráficos, poderle colocar un formato, un color donde se visualice bien. Recordarles que esto puede llegarse a ir a una presentación, a una diapositiva, a un Word, y entonces siempre se tiene que visualizar. No sé si tienen alguna consulta. Sí, es solamente para esos gráficos combinados, bueno, algunas veces que he intentado, a veces no me sale porque me dice como que los valores no son, o sea, no son aptos para ese tipo de gráfico. Entonces, no sé si siempre aparece así o se puede hacer con todo tipo de valores. Tiene que ser valor numérico. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es una comparación de valores numéricos. Si no tengo valores, si en uno tengo valores numéricos y en el otro, no sé, tengo texto, no va a poder crearlo. Entonces, siempre tiene que ser, en este caso, valor numérico y que respectivamente sea una información en la cual usted quiera visualizar una comparación. Por ejemplo, acá, ventas y ganancias. Allá teníamos inventarios y teníamos cuáles habían sido los defectos, pero con los anteriores que les había mostrado, que dependía de cada uno de los meses, ahí sí, porque ahí necesitaba ver las altas y las bajas que habíamos tenido. Pero para ellos, donde tiene dos elementos de valores numéricos, lo único que hago es irme a insertar. Tengo las opciones acá de, perdón, tengo las opciones acá de gráficos combinados. Yo elijo acá cuál sería el gráfico que me recomienda en este caso utilizar y automáticamente le doy un clic para poderlo colocar. Y ahí automáticamente se crea el gráfico. No tengo que hacer absolutamente nada más. Y además de eso, miren, quiero mencionarles algo que no les había dicho. Dentro de Excel, cuando nosotros hacemos una selección, también tenemos recomendados. Y si ustedes ven,
En los recomendados, si ustedes visualizan acá, estos serían los gráficos que me proporciona Excel. Por ejemplo, de columnas agrupadas, tenemos este gráfico de línea que considero yo que nos podemos llegar a confundir, pero yo quiero que vean ustedes que también Excel, cuando nosotros no sepamos qué gráfico poder utilizar, también tenemos las opciones de recomendación. Dígame, Jeff, en todo lo que les voy colocando acá la información. Dígame, Jeff. Hola, y en el caso que fuera al contrario, se puede modificar ese gráfico. O sea, que quisiera que las ganancias estuvieran en el Claro, otro. sí. Esto va a depender del orden que nosotros tengamos acá. De ahí es como depende en este caso la creación de lo que es el gráfico. Siempre él lleva un orden. Y según el orden que nosotros tengamos, así va a crear el primero y segundo gráfico. El que va montado va a ser en este caso el segundo. El gráfico de barra es el primer gráfico que él va a colocar. Entonces, igualmente podemos colocar lo que está en columna B en C y lo que está en C en B. Y ahí va a realizar el cambio por el orden que lleva. Muy bien, solo permítanme ahorita, voy a dejar de compartir. No sé si hay alguien más que tenga alguna consulta en todo lo que le voy colocando acá, la encuesta. Lo dejen acá. No lo tengo por aquí. Muy bien, lo primero que quiero, por favor, es que me ingresen a esta página que les voy a colocar acá en el chat. Quiero que, por favor, todos se vayan para el chat e ingresen a esa página que les acabo de colocar. Eso es lo primero que quiero que hagan. Al ingresar, van a poder observar, hoy sí les voy a colocar acá en pantalla. Tienen que observar esta pantalla que se encuentra en este momento. ¿Me dicen, por favor, si visualizan esta pantalla? Sí, se visualizan. Muy bien. Sí, se ve. Ahora bien, vamos a iniciar con la primera parte. Ingresa el número completo de la orden de inicio. El número de orden es este que les voy a colocar acá. Sería este que se encuentra acá. Hice 29811-0008-2023. Ese sería lo que van a colocar acá. El nombre completo de ustedes, la cuenta de correo electrónico que dieron a Inglés Corporativo y su número de celular. Ese asterisco significa que ustedes deben de colocar esta información. Después nos vamos al sexo, ya sea que coloquen femenino y masculino. Y acá en la opción de departamento de residencia, ustedes van a colocar si son de Ahuachapán, si son de Santa Ana, si son de Chalatenango, ahí buscan su departamento. Y van a colocar el municipio, por ejemplo. Si son de Santa Ana, entonces el municipio El Congo. Si son de Santa Ana, entonces Santa Ana acá y también el municipio de Santa Ana. Si son de San Salvador, igual, ¿verdad? Es Quilopango, Soyapango, entonces ahí colocan el municipio. Esta información ya la colocan ustedes: nombre completo, correo electrónico, número de celular, sexo, departamento y municipio. Y en el número 8, empresa donde trabaja. Debe de colocar acá la empresa que usted dio a Inglés Corporativo donde usted trabaja. Yo le sigo colocando en todo lo que siguen llenando eso, la siguiente información. Disculpe, el número que va de primero. Ya se los coloqué ahí en el chat. Es IC29811-0008-2023. Bueno, ahí lo copio entonces. Sí, por favor. Muy bien. Cuando ya hayan finalizado acá, van a ir a buscar, bueno, el nombre del proveedor, van a ir a buscar el antepenúltimo, que es Regal Production
El Salvador Internacional SADSB. Ahí se los coloqué en el chat. Inglés Corporativo Real Internacional SADSB. Es el antepenúltimo en el slide que les aparece acá. Y el nombre del curso sería Excel Básico. El curso Excel Básico. Ahí van colocándose la información. Licenciada, disculpe, ¿en qué fecha inició el curso? Ah, muy bien, ahorita ya van ahí, ahorita les coloco. El curso comenzó el 20 del 6. No, no puedo ver cómo sale el 20 del 6. Ingeniera, a mí me parece que el 21 de agosto, día lunes. Sí, verdad. Porque aquí dice 20. Pero vamos a ver si contamos 4. Sería 21, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Sí, yo Sí, ingeniera, el 21 de agosto. Yo 21, anoté la sí. fecha de las clases y el 21 de agosto es la primera. Sí, tiene razón. Y aquí me han colocado 21. Permítame. Entonces, déjeme acá. Y finalizamos 18 del 9. No sé por qué me colocaron 20 del 6. No sé por qué me colocaron. Y ahí está. Entonces, iniciamos el 21. Déjenme acá. Sí, el 21. Sí, 21 del 8 y finalizamos el 18 del 19. Esperen que se me quitó la pantalla. Quizá. El nombre del curso ya se los coloqué allí, que sería Excel Básico. Acá en el número 11 valore los siguientes aspectos relativos al curso y ustedes llenan. Acá fecha de inicio, entonces sería 21 y finalizamos ahora 18. Ahí colocan ustedes la respuesta de la pregunta número 14. Mencioné que otros cursos son de su interés. Para ustedes tendría que ser Excel Intermedio. Y en este caso, poder colocar un comentario. Para la pregunta número 15 y número 16, no es requerida si ustedes no quieren contestarla. Y después le dan enviar. Ahora bien, cuando ustedes le den enviar, deben de colocar... Deben de colocar ingeniero, una captura. Sí, dígame, dígame. Perdón, yo no encuentro el nombre de la empresa que impartió el curso. Ahorita la llevo ahí. Es la antepenúltima. Seleccione. Acá está, mire, la antepenúltima. Se va hacia abajo y ahí dice Regal Production y en ese ah, okay. Punto El Salvador Internacional.
Ok, muchas gracias. Bueno, si es la antepenúltima. Ingeniera, buenas noches. ¿Cree que podría repetir la fecha de inicio y de finalización del curso? Sí, acá en el chat se las he colocado. Iniciamos el 21 del 8 y estamos finalizando ahora 18 del 9. 21 del 8. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, cuando ustedes finalicen, me piden acá que deben de tomar una captura de pantalla. Cuando ustedes le den ahí aceptar, que ya hayan finalizado, donde le den enviar, les va a tirar un recuadro de finalización. Entonces ahí quiero por favor que tomen una captura de pantalla, sea con su celular o un screen en lo que es su computadora, y deben de colocarlo, ya sea en el grupo de WhatsApp o enviarlo a este número de celular que les voy a colocar ahorita acá en el chat. Déjenme acá el chat. Este número de celular, acá. Si ustedes quieren enviarlo en privado a ese número de celular o colocar la captura de pantalla dentro del grupo de WhatsApp que tenemos. Disculpe, ingeniera, dijo que enviáramos la captura donde ya estaba finalizada la encuesta, sí, ¿verdad? Sí, donde les diga ya finalizada o que fue satisfactoriamente, ahí deben de colocar la captura de pantalla en lo que es el grupo de WhatsApp o al número de celular que les coloqué ahorita en el grupo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Y hacerlo de esta manera. Vean, por ingeniero, favor. A mí solo me parece, gracias, la respuesta se ha enviado. ¿Eso puedo compartir? Sí, eso puede compartir. Ok. Dice que los datos como su nombre, email, número de celular y nombre de su empresa, tal como INSAFOR los tiene registrados, se les ha enviado a su correo electrónico. Dígame, Judith. También se le tiene que colocar al momento de mandar la captura de pantalla el nombre completo, ¿verdad? Por favor, sí, por favor. Deben de colocar ahí en la captura de pantalla y su nombre completo, porque a veces ustedes en el WhatsApp no tienen su nombre, sino que aparece a veces hasta iniciales. ¿El nombre del proveedor cuál sería, ingeniera? Ahí se los coloqué ahorita acá en el grupo. Es este, miren, ahorita les coloco acá. Es el antepenúltimo, Regal Production, y en ese punto El Salvador Internacional SADSB. Es el que deben de colocar. ¿Cuál punto me dice? Es el antepenúltimo. Es Regal Production y en ese punto El Salvador Internacional. SADSB. Ese sería el nombre del proveedor. Y si están desde el inicio, el número de orden ya se los coloqué también ahí en el grupo de WhatsApp, que es IC29811-0008-2023. Tienes solo una pregunta más. Néstor, la captura debe de enviarla al grupo de WhatsApp, no acá en el chat, sino que al grupo de WhatsApp. Ajá, dígame. Yo revisé el progreso y solamente aparecía casi completado. Solamente para este día había preguntas porque esa parte no la escuché muy bien. Sí, ya les dije al inicio, ahí está, ya se encuentra la pregunta dentro del aula virtual. Gracias.
A ver acá. Muy bien, así es, así deben de enviarlo. Exacto. Aquí. Muy bien. Estimados participantes, les mando acá mi reacción de muchos aplausos para cada uno de ustedes. Fue un gusto haber podido compartir estas 20 sesiones con ustedes síncronas, haber podido ser su docente en este módulo que ustedes inician de Excel básico. Espero que todos o la mayoría puedan ingresar a Excel intermedio. Será un gusto, si es así, poderlos nuevamente atender y si no, ha sido un placer. Estoy siempre a las órdenes para cualquier consulta que ustedes tengan. No sé si alguien rápidamente quiera decir algo. Pues, con el examen final, perdón, con el examen final, tenemos hasta mañana. Tienen hasta mañana para poderlo hacer. Así es. Bueno, gracias. Bueno, Inge, yo solamente voy a darle una palabra. Realmente estoy muy agradecido con usted. He aprendido mucho. Gracias por su tiempo, su conocimiento. Tiene mucha vocación. Y pues es difícil encontrar catedráticos como usted, pero bueno, mis felicitaciones y he aprendido mucho. Ojalá Ay, nos encontremos en el intermedio. Esperemos que así sea. Gracias, Wilber, por sus palabras. Igualmente, muy agradecida a cada uno de ustedes la atención que han tenido en cada una de las sesiones que hemos tenido. Jennifer dice, con las respuestas que se han dado hasta ahí, o también hay que dar clic. Si es con lo que acabamos de estar realizando de la encuesta, sí, usted debe de finalizarla y al finalizarla enviar la captura de pantalla al grupo de WhatsApp, por favor. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Feliz noche para todos y espero que todos puedan ir a Excel Intermedio. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias, buenas noches.